Yo navegaré en el río del Espíritu y ahí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré al Dios que me da vida, que me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Dios que me amó, Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este tercer día de esta hermosa y gloriosa novena de sanación de las heridas del vientre materno. Es muy importante sanar estas heridas de nuestro interior. Todo lo que hemos vivido está de alguna forma ahí grabado, está ahí marcado en nuestras entrañas. Por eso es que estamos orando en estos 9 días, pidiéndole a Dios que sane esas marcas, esos recuerdos, todo eso que quedó ahí grabado, que nos daña, que nos hiere, que nos enferma. Comencemos, hermanos, comencemos nuestro tercer día con muchísima expectación.
La palabra de Dios dice que la fe no defrauda, que si creemos veremos la gloria de Dios manifestada. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos a Dios que nos perdone nuestras faltas, nuestros pecados, todo aquello que nos separe, que nos aparte de Él. Página 29, tercer día. Acto de contrición. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión. Borra mis faltas. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu santo espíritu. Ruega por nosotros y por nuestros hijos. Amén. Oramos a Dios que nos perdone, que tenga piedad, que tenga misericordia de todos y de cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, ahora y para siempre, Señor Dios. Amén. Amén. Intención del día. Dios hace maravillas con nuestra vida. De seguro que sí, hermano. De seguro que si ponemos en las manos de Dios todas nuestras heridas, Él hará que resplandezca nuestra vida. Lo peor de ti puede convertirse en una perla preciosa, en un canal de gracia. Por eso, no nos centremos en nuestras heridas, en el pasado, en el daño que pudimos haber recibido, sino en lo que Dios habrá de hacer en cada uno de nosotros. María dijo entonces: mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Reflexión. Cuando Isabel saludó al joven pariente que llegaba de Nazaret, María respondió con el Magnificat. Es la alabanza de todo su ser hacia Dios.
expresada de forma poética, pero sencilla. Sus palabras están inspiradas en muchos textos sagrados del pueblo de Israel y reflejan el gozo de su espíritu, la felicidad que le provoca ser consciente de que en ella se realiza la promesa hecha en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Oración. María, Madre de Jesús, enséñanos a rezar con fe, con apertura de corazón y sencillez, no solo por nuestras necesidades, sino también por las de todos aquellos que sufren y necesitan de nosotros y de nuestra palabra de esperanza. Que de nuestra boca, como de la tuya, broten palabras de alabanza hacia el Creador y Dador de vida. Dios Padre nuestro, rico en amor y misericordia, que este tiempo de espera se transforme en una oportunidad de crecer en nuestra fe y nuestra entrega a los demás, que podamos encontrar momentos de alegría y felicidad y los compartamos con quienes nos rodean. Por María, nuestra Madre, te lo pedimos, Señor, por todos los bebés que crecen y se preparan para nacer. Por María, nuestra Madre, te lo pedimos, Señor, por la intención con que rezamos esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Invocamos a la Santísima Virgen María. La invocamos. María, auxílianos, socórrenos, ven en nuestra ayuda, ven en nuestro auxilio, que te necesitamos, Virgen María.
Comenzamos, hermanos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto penitencial. Por las veces que no hemos valorado el don de la vida que recibimos, Señor, ten piedad. Por las veces que no hemos visto la vida de nuestros prójimos como un don de Dios, Cristo, ten piedad. Por las veces que hemos olvidado de adorar a Dios, autor de la vida, Señor, ten piedad. En el primer misterio contemplamos el anuncio del arcángel Gabriel a la Virgen Santísima y la concepción del Hijo de Dios en el seno purísimo de María. No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Dijo María: Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Nos unimos con nuestro espíritu, nuestra mente y todo nuestro ser a este momento tan sagrado de la encarnación. Y en la fe también nosotros nos volvemos pequeños y nos refugiamos en el seno purísimo de la Virgen, pidiéndole a Jesús y a María que nos colmen de amor y que con el poder del Espíritu Santo renueven el momento en que fuimos concebidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Te pedimos, Señor Jesús, que tu sangre lave y purifique el instante de nuestra concepción, de cualquier perturbación que hayamos recibido en ese momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te entregamos, Virgen María, el temor que pudo haber sentido nuestra madre al intuir que estaba embarazada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Libéranos, Padre Dios, de cualquier desorden o concupiscencia recibidos en el vientre materno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cólmanos, Espíritu Santo, de tu amor, supliendo el afecto que pudo haber faltado en el momento de la concepción. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Libera, Jesús, nuestros corazones de toda falta de conciencia que pudo haber venido de nuestros padres cuando ellos eran instrumentos tuyos para darnos la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sana, Padre amado, toda herida de rechazo que hayamos podido recibir hacia nuestra existencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Libera, Jesús, a esa criatura de cualquier herida profunda por la idea errónea que pudieron tener sus padres de que llegó por accidente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Apacigua y sana, Espíritu de Dios, el corazón de esa pequeña criatura herida
que aún habita en nosotros, por cualquier pensamiento que haya percibido de rechazo a su existencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ponemos en tus manos, Virgen María, a ese niño cuya madre hacía todo lo posible para ignorar su existencia y le negaba la atención que requería desde el momento mismo de su concepción. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Señor, que le regales a este hijo o hija, que en estos momentos está en tu presencia, una nueva concepción. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el poder de tu encarnación, bendícenos y sánanos, Señor. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y oremos a Dios. Oremos, clamemos, que ponga todo el amor que pudimos haber necesitado en ese momento de la concepción, que su amor llene todo nuestro corazón, todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Cierra tus ojos y escucha esta canción. Ya no puedo resistir.
digno, digno. Vamos a bendecir y a exorcizar todos nuestros objetos para que se conviertan en sacramentales de la Santa Iglesia Católica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te pedimos que te dignes bendecir y exorcizar estos objetos materiales y religiosos que tus hijos han traído para que se conviertan a través de esta bendición en sacramentales bendecidos y exorcizados de la Santa Iglesia Católica. Que tu Espíritu Santo bendiga, exorcice y penetre con su poder el agua, la sal, el aceite, camándula, rosarios, decenarios, escapularios, imágenes, estampitas, estatuas, cruces, crucifijos, medallas, argollas, libros, Biblias, incienso, velas, prendedores. De modo que las personas que consuman agua, sal y aceite y que lleven esos sacramentales sobre su cuerpo y los lugares donde estén expuestos reciban liberación y exorcismo. Las almas errantes y condenadas que entren a visitar estas personas y lugares sean colocadas nuevamente en el costado abierto de nuestro Señor Jesucristo. Ni Satanás ni ninguno de sus súbditos puedan entrar a molestar estas personas y lugares llevando a cabo sus obras maléficas. Nadie más sufra la mordedura de la antigua serpiente, sino que nos sea devuelta la salud y aumentada, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que esta mezcla de la sal y del agua se realice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si estos sacramentales les son robados, si los pierden, si son usados para fines no santos, que se pierda esta bendición. Amén. Continuamos, hermanos, con nuestro segundo misterio. Contemplamos a la Virgen María, que embarazada de Jesús se pone en camino con prontitud para visitar a su pariente Santa Isabel, quien también está esperando a un niño. En aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Virgen peregrina, nos unimos con nuestro espíritu, nuestra mente y todo nuestro ser a ese momento en que te pusiste en camino para visitar a tu pariente Isabel. Te entregamos en este misterio los tres primeros meses de nuestras vidas en el vientre materno para que sean renovados por tu amor maternal y te pedimos que recibas todo lo que pudo haberse producido en nosotros por experiencias maternas de viajes, trabajo excesivo, cansancio o búsquedas incesantes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Toma tu agua. Te pedimos, Señor Jesús, por esa criatura que de algún modo experimentó que sus padres querían programar su sexo. Con tu sangre sánala de cualquier consecuencia negativa.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te entregamos, Virgen María, el enojo que recibimos en el vientre materno y que pudo haberse instalado en nuestras almas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Libéranos, Jesús, de cualquier circunstancia que nos llevó a realizar una elección inconsciente de querer vivir con nuestras solas fuerzas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cólmanos, Espíritu Santo, de la aceptación que necesitamos en estos meses de desarrollo en el vientre materno para tener una vida emocionalmente sana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Libéranos, Padre Dios, de cualquier situación que nos llevó a realizar una elección inconsciente de muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, tú sabes en qué momento exacto nuestro corazón comenzó a latir. Pon, Señor, en ese órgano que se desarrolla toda la ternura paterna que faltó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Libera, Jesús, a esa criatura de todo aquello que percibió como una agresión hacia su vida y sánala de toda forma de rebeldía. Libérala de los efectos del tabaco, el alcohol u otras sustancias que la afectaron en el seno materno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Apacigua y sana, Espíritu Santo, todo temor y toca el refugio que él mismo se ha creado para no dar ni recibir amor. Abre su corazón para que reciba y comparta la vida en abundancia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ponemos en tus manos, Virgen Santa, a ese niño que habita aún en nuestro interior. Llénalo con tu delicadeza y ternura, concediéndole con tu maternal bendición todo lo que ese bebé no recibió de su madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Señor, que nos sanes de cualquier enfermedad congénita recibida durante esta etapa de nuestro desarrollo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por el poder de tu encarnación, bendícenos y sánanos, Señor. Toma tu agua. Y escuchamos este canto en la presencia de Dios. Dios, hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel
a nuestra creación. Dios jamás nos abandonará, aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonen. Contaremos con la fidelidad de Dios, con la gracia de Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y piensa en la fidelidad de Dios. Más profunda que el mar. Más ancha que los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. No podría yo vivir sin tu fidelidad. Tu fidelidad sostiene mi vida. Guarda mi alma. Me da la confianza. Tu fidelidad se compara solo con tu amor. No dejes que caiga. Sosténme con tu mano. Tu fidelidad es más alta que los montes, más profunda que el mar, más ancha que los cielos. Con tu mano,
continuamos con el tercer misterio. Contemplamos el momento en que la Virgen María y Santa Isabel se encuentran y la comunicación que existe entre los niños que ellas llevan en sus vientres. María entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Nuestra Señora del Encuentro, nos unimos con nuestro espíritu, nuestra mente y todo nuestro ser a ese momento en que te encontraste con tu pariente Isabel. Te entregamos en este misterio todos los encuentros que tuvo nuestra madre con diferentes personas durante el tiempo de nuestra gestación. Particularmente ponemos en tus manos lo recibido desde el cuarto al sexto mes de vida en el vientre materno. Que todo lo plasmado en nosotros durante ese tiempo sea bendecido por tu amor maternal. Te pedimos que fluya hacia nosotros la alegría que experimentaron Jesús y Juan Bautista cuando, aún no nacidos, este último saltó de gozo en el vientre de Isabel en el momento en que tú y ella se encontraron. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor Jesús, por esa criatura, a fin de que la sanes de la tristeza y el sentimiento de abandono que recibió de su madre, pues tal vez tenía una comunicación defectuosa con su esposo, o éste la dejaba a menudo sola o estaba de viaje. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te entregamos, Virgen María, el enojo que surgió en el vientre materno, pues tal vez recibimos de nuestra madre alguna forma de agresión, como ingestión de alcohol, tabaco o drogas. Quizás ella sintió vergüenza de esperar un bebé, usó fajas apretadas para disimular el embarazo, se enojaba con frecuencia o tenía peleas. Tal vez sufrió alguna forma de violencia, críticas o calumnias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Libéranos, Jesús, de la tristeza, la cual pudo haber tenido como origen que nuestra mamá sufriese alguna caída o accidente, que tuviese que realizar algún viaje no deseado o mudanza, que sufriera alguna forma de opresión, muerte de un ser querido, peligro de aborto, enfermedad o vergüenza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cólmanos, Espíritu Santo, de los suaves susurros de tu amor, y toca nuestra memoria auditiva de todo grito, violencia, discusión y ruidos estridentes que pudieron habernos afectado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, sana nuestra memoria auditiva de cualquier frase o conversación que se haya dicho en contra de nuestra existencia o que de algún modo nos haya influido negativamente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Libéranos, Padre Dios, de los efectos producidos por el rechazo
que pudimos haber recibido de nuestros abuelos paternos o maternos, y sánanos de la inseguridad en medio de la cual nos desarrollamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Libéranos, Jesús, de toda perturbación recibida en esos meses de gestación. Ponemos entre tus manos nuestro sistema nervioso. Armoniza todo lo que sea desequilibrio y llénanos con tu ternura y tu misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Apacigua y sana, Espíritu Santo, todo temor producido por los estudios médicos que se realizó nuestra madre y cualquier forma de agresión que hayamos sentido a causa de las relaciones sexuales de nuestros padres. Danos la gracia de aceptarnos a nosotros mismos y de aceptar la propia masculinidad o feminidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ponemos en tus manos, Virgen Santa, los acontecimientos que suscitaron en esa criatura el disgusto y el rechazo por la vida. Libérala de todo deseo de encerrarse en sí misma y del origen de toda forma de egoísmo, falta de entrega y generosidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Señor, que nos sanes de cualquier enfermedad congénita que pudo haber afectado nuestro sistema circulatorio, los órganos respiratorios y cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el poder de tu encarnación, bendícenos y sánanos, Señor. Toma tu agua. Y escuchamos esta canción que nos ayude a sanar estas etapas de nuestra vida. Cierra tus ojos. Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo. Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo. Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo. Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo. Así como un niño clama por los brazos de su padre, así clamo por ti, así clamo por ti, así como un niño clama por los brazos de su padre, así clamo por ti, así clamo por ti, así como un niño balbucea por los brazos de su padre, así lo hago por ti.
quiero, yo te amo, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo, yo corro a tus brazos, yo corro a tus brazos, me pierdo en tus brazos, me pierdo en tus brazos, yo corro a tus brazos, yo corro a tus brazos, me pierdo en tus brazos, me pierdo en tus brazos, yo corro. Perderme en tus brazos, yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, perderme en tus brazos, yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias, quiero perderme en tus ojos, perderme en tus brazos. Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo. Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo. Yo te quiero, yo te amo. Continuamos con el cuarto misterio. Contemplamos el camino que recorrieron José y María, embarazada en su noveno mes, y su llegada al pueblo de Belén. En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo, y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Petición Nuestra Señora del Camino, ponemos entre tus manos desde los meses sexto al noveno de lo que fue nuestra vida intrauterina y todo lo recibido durante este tiempo. Sana todo sentimiento de querer pedir perdón por existir y pon en nosotros el deseo de tener vida en abundancia. Te presentamos también en este misterio a aquellas personas que tuvieron un nacimiento prematuro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor Jesús, a fin de que restaures en nosotros la imagen paterna y materna. Corta cualquier atadura que se haya podido producir por la muerte de algún ser querido, lo cual pudo haber perturbado y causado dolor
a nuestra madre y que hoy nos impide a nosotros aceptar la vida con esperanza y alegría. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Virgen María, el enojo y toda rebelión que surgió en el vientre materno, pues tal vez recibimos el mensaje de que estábamos de más y comenzamos a sentirnos de sobra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toca, Jesús, a ese adulto que cuando estuvo en el vientre materno recibió mucho dolor, ya sea porque su madre estuvo enferma o sufrió un accidente o porque protagonizó una pelea conyugal o porque su mamá descubrió una infidelidad. Sana el rechazo a comprometerse en el futuro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cólmanos, Espíritu Santo, del deseo de un nuevo nacimiento y de tener vida en abundancia, liberándonos de la rebeldía y de la angustia por el miedo de no cumplir el rol que nuestros padres esperaban de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toca el miedo, el rechazo a nacer que padecimos y sana cualquier herida social o de pobreza que hayamos recibido. Señor Jesús, sana nuestra memoria y el registro negativo que en ella pudo haber quedado por las heridas de migración, de exilio, de humillación o de rechazo que sufrió nuestra madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Colocamos, Padre Dios, delante de ti nuestra memoria afectiva, auditiva, gustativa y táctil, para que la sanes de cualquier agresión venida desde el exterior del santuario del vientre materno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Libéranos, Jesús, de toda perturbación recibida en esos meses de gestación. Toca los mecanismos de defensa que nos hayamos construido para rechazar el amor y las bendiciones que tú quieres concedernos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ponemos delante de ti, Espíritu Santo, nuestro esqueleto, músculos y articulaciones que se fueron formando en el seno materno. Fortifícalos y sánalos de cualquier debilidad o mala formación. Pon en nuestros corazones la gracia de la aceptación serena de cualquier limitación física congénita. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ponemos en tus manos, Virgen Santa, a esta criatura que nació prematuramente y sin el peso requerido. Tú que conoces la causa por la cual pudo expulsarse del seno materno, pídele al Espíritu Santo a fin de que agregue los meses que faltaron. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Señor, que toques a quienes fueron niños prematuros y que sanes la herida de abandono, la falta de ternura y el no haber sido alimentados con leche materna. Si debieron permanecer en la incubadora, pon en su corazón un perdón por el miedo y la aprehensión materna. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el poder de tu encarnación, bendícenos y sánanos, Señor. Tomamos nuestra agua y escuchamos este canto. Quiero ser como un niño, amarte a ti por lo que eres, volver a la inocencia, de creer en ti, muchas veces fui llevado por el deseo de crecer, hacerme independiente y dejo simplemente de creer. En tus brazos de amor.
Quinto misterio. Contemplamos el nacimiento de Jesús que nos es ofrecido en adoración por José y María. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. Los pastores fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Petición, Nuestra Señora del Nuevo Nacimiento, ponemos en tus manos el momento de nacer, el viaje que recorrimos por el canal uterino, las manos que nos recibieron y las primeras horas posteriores al alumbramiento. Sana cualquier perturbación, miedo o efecto negativo producido durante esos momentos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor Jesús, a fin de que restaures en nosotros la autoestima y sanes nuestra identidad, si es que nuestros padres esperaban una criatura de otro sexo y en el momento de nacer ellos nos transmitieron su decepción. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te entregamos, Virgen María, a ese niño que sufrió al nacer, a causa de un canal uterino demasiado estrecho, en el cual se sintió como aprisionado y ahogado. Sana los efectos que esto sigue produciendo aún hoy en su vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toca Jesús a esos niños que se sintieron agredidos por haber nacido con el cordón umbilical alrededor de su cuello, o que tragaron líquido amniótico. Sánalos del enojo hacia la imagen materna y femenina. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cólmanos, Espíritu Santo, del deseo de un nuevo nacimiento. Y si nacimos por forceps o ventosas, toca nuestra memoria táctil y nuestra cabeza. Sana también la angustia y la desconfianza que pudo haber dejado en nosotros y toca cualquier limitación que nos haya producido ese nacimiento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, sana el vacío de ternura inicial, porque quizá nuestra mamá, agotada por el trabajo de parto, no pudo tomarnos entre sus brazos y entonces fuimos puestos en una incubadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Colocamos, Padre Dios, delante de ti a ese niño que nació de Pompis. Toca la angustia visceral, la rebeldía, la timidez, los signos de asfixia y la agresión que sintió en el momento del parto, y libéralo de los efectos que aún hoy influyen en su vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Derrama, Señor, tu amor y tu calor en ese niño que se asustó por los ruidos estridentes, por las luces intensas, por el frío del lugar y por las manos extrañas que lo recibieron.
Libéranos, Jesús, de cualquier miedo, emoción negativa o enfermedad que arrastramos desde el momento de nuestro nacimiento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ponemos delante de ti, Espíritu Santo, la agresión de las inyecciones o cualquier forma de manipulación que apuraron su nacimiento. Libera de las secuelas y ataduras de toda adicción en aquellos niños que recibieron la influencia de la anestesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ponemos en tus manos, Virgen Santa, a esta criatura que nació por cesárea. Sánala, Señor. Si al no tener que esforzarse por nacer, hoy tiene una tendencia a la pereza o se decepciona fácilmente ante las dificultades u obstáculos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Señor, que toques a esos niños que perdieron a su madre en el momento del parto. Libéralos de la culpabilidad y de la continua sensación de pérdida y vacío. Sana también de cualquier herida a aquellos niños que fueron dados en adopción. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el poder de tu nacimiento, bendícenos y sánanos, Señor. Amén. Toma tu agua y nos ponemos, hermanos, en el Sagrado Corazón de Jesús. Entregamos esta vida en las manos de Jesús. Amén. Más.
Vamos a la página 40, en la parte de arriba. Por las intenciones del Papa, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh soberano santuario, sagrario del Verbo Eterno, libra Virgen del infierno a los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales consuelo, ábrenos Virgen del cielo con una muerte dichosa y danos pureza de alma, ya que eres tan poderosa. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del parto. En tus manos, Señora, ponemos nuestra fe para que la alumbres. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima del parto. En tus manos, Señora, ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima después del parto. En tus manos, Señora, ponemos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y Esposa del Espíritu Santo, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin pecado original, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hacemos las letanías ahora, página 39. A cada oración respondemos, ten misericordia de nosotros. Jesucristo, concebido por el Espíritu Santo en el seno de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, concebido por el Espíritu Santo en el seno de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, singularmente hombre, desde el momento de la concepción en el vientre de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, presente en la creación, creada en el vientre de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, a través del cual el mundo fue hecho, formado en el vientre de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, verbo hecho carne, asumiendo cuerpo humano en el vientre de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, revelado por el Padre y concebido en el vientre de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, sujeto al desarrollo humano en el vientre de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, cuya preciosa sangre fluyó en sus comienzos a través de pequeñísimas arterias y venas en el vientre de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, oculto por 9 meses en el vientre de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, unigénito del Padre, asumiendo la carne del vientre de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, engendrado por Dios, alimentado por la sustancia y sangre de la más santa Madre en el vientre de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, saltando de la eternidad al tiempo en el seno de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, revelando con el Padre y el Espíritu Santo toda sabiduría y conocimiento de su más santa Madre en el seno de María,
Ten misericordia de nosotros. Jesús, consciente de su rol como Redentor en el vientre de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, santificador de su precursor desde el seno de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, palabra eterna, Hijo divino, abrazado por el Padre en el seno de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, elevando su madre a las alturas de la santificación en el seno de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, perdurante delicia del cielo en el vientre de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, manifestando su encarnación a su Santa Madre en el vientre de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, adorado y contemplado por su Madre en el santuario de su vientre, ten misericordia de nosotros. Jesús, ante quien los ángeles se postran en el vientre de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, en el cual los ángeles mismos contemplaron la humanidad del Dios infante y la unión de las dos naturalezas del Verbo en el seno virgen de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, nuestro protector y salvador, durmiendo en el seno inviolable de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, cuyas santas extremidades brotaron por primera vez en el vientre de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, cuyo corazón sagrado primero empezó a palpitar en el seno de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, cuyo cabezal de Dios el mundo no puede contener, pesando solo unos pocos gramos en el vientre de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, divina inmensidad, midiendo solo fracciones de un centímetro en el vientre de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, cuyo nacimiento divino sobrepasa el universo, acunado en el seno de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, cordero sacrificado, infante dócil en el vientre de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, quien era de sufrir la agonía y pasión de la muerte, aceptando la capacidad humana para el dolor y la congoja en el vientre de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, prescindiendo de su presencia eucarística, presidiendo su presencia eucarística en el vientre de María, ten misericordia de nosotros. Jesús, Cordero de Dios en el vientre de María, sálvanos, Señor. Jesús, inocente y santo en el seno de María, escúchanos por tu bondad, Señor. Jesús, Hijo de Dios y Mesías en el vientre de María, ten misericordia de nosotros. Por las intenciones del Papa. Perdón. Vamos ahora a la página 38. Oración, la parte de bajito. Espíritu Santo, llénanos de la gracia de la resurrección para que podamos ser una nueva criatura. Abre nuestros corazones para saber recibir y dar amor. Armoniza con tu amor nuestro espíritu, alma y cuerpo, reubicando correctamente nuestras emociones, sensaciones y sexualidad. Llena cualquier vacío de ternura paternal o materna que podamos aún tener. Danos la gracia de elegir la vida y de amarla. Abre nuestro ser a la alegría y a la recepción del otro. Danos un corazón que perdone con facilidad y el deseo de desprendernos de las frustraciones y los deseos de venganza. Abre nuestros corazones al amor paterno de Dios y a la simplicidad de aceptar la propia vida tal como es. Espíritu Santo, que tu gracia abundante se derrame en nuestros corazones y que aceptemos en la vida nuestro lugar de criaturas, que sepamos reconocer los beneficios que continuamente recibimos de ti, nuestro Creador. Amén. Tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que has hecho, porque si hubieras odiado algo, no lo hubieras creado. Amén, amén, amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Puedes tomar tu agua. Toma tu agua, hermano.
nuestra página 41, oremos. Jesús, aun siendo de naturaleza divina, como Hijo de Dios, no preservaste para ti el ser igual y uno con el Padre, sino que bajaste hasta encarnarte como Hijo de Hombre y asumiste la condición de un niño no nato, indefenso en el vientre de tu Santísima Madre, la Bienaventurada Virgen María. Por lo tanto, tú santificaste y elevaste cada seno maternal para todos los tiempos y todas las personas, cuyas vidas comienzan en la concepción. Jesús, manifestaste en los corazones de tu gente como el eterno Hijo de Dios, cuya vida terrenal empezó en el vientre de la más santa María. Tú pudiste elegir en comenzar tu misión mesiánica de otra manera. Sin embargo, tú mostraste tu amor para nosotros al ser un infante no nato en el vientre de tu santa madre. Te apropiaste totalmente de la existencia humana desde la concepción hasta la muerte. Diste tu consentimiento para ser llevado en el vientre de la bendita Virgen María. Y luego, después de nacer, nos salvaste con tu sufrimiento y muerte en la cruz. Desde tu concepción y hasta la muerte, nosotros vivimos y tenemos tu ser en ti. Jesús, te adoramos y te damos las gracias por elegir encarnarte en el vientre de tu madre, María. Te imploramos que bendigas a todas las madres y que intercedas con el Espíritu Santo y tu Padre, para que todo infante en el vientre maternal reciba tu regalo precioso de la vida. Jesús, concebido en el vientre de María, permite que el manto amoroso de María proteja a estos preciosos infantes, no natos, que residen en los vientres de sus madres, y asístelos en sus nacimientos. Te pedimos esto, Jesús, en tu nombre, quien con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Terminamos, hermanos, este tercer día de nuestra novena para sanar las heridas que recibimos en el vientre de nuestra madre. Hoy no pudimos transmitir a través del YouTube, solamente a través del Facebook, un poquito más de tiempo, y pondremos esta grabación también en el YouTube para quien quiera hacerla después, ¿verdad? Tiene el mismo valor cuando hay fe. Sí, Dios obra y actúa, porque Dios está siempre en un eterno presente. Dios está obrando y actuando, así es que puedes incluso tú mismo volver a escuchar esta grabación y recibir más curación y más bendición para tu vida ahí en el vientre materno. Vamos a leer, a escuchar el Evangelio de este día domingo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy es domingo. Hoy es el día del Señor. Hoy participamos de la Eucaristía como fieles cristianos católicos que queremos honrar a Dios por la obra de salvación en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y porque queremos darle gracias a Dios por todos los favores que nos ha dado a lo largo de toda esta semana y de toda nuestra vida,
No podemos faltar, no podemos dejar de dar gracias a Dios. Nuestra presencia en la Eucaristía es indispensable, es necesaria. Como hijos amados que somos de Dios y hijos agradecidos que somos, participamos de la Eucaristía porque Dios nos ha amado y porque le amamos y porque Dios es digno. En el Evangelio Jesús está dirigiendo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo que han sido su mayor oposición, su mayor obstáculo. Se han llenado de envidia, de celo por las multitudes que Jesús atrae. Ellos que eran los elegidos, los escogidos, ellos que eran los primeros, no han querido creer en Jesús, no le han sabido reconocer como Mesías, como Hijo de Dios. Al contrario, han sido obstáculos, lo han rechazado, lo están espiando para encontrar algo de qué acusarlo. Por eso es que Jesús va a decir esta parábola, para iluminarlos, para tocar su corazón, para que se den cuenta lo que están haciendo. Están siendo piedra de tropiezo, están siendo un obstáculo. Ellos son ese primer hijo al cual Dios ha llamado, elegido, escogido, para que vayan a la viña, pero no han querido ir, no han querido obedecer, no han querido creer. Jesús les narra esta parábola y les dice: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Y él le contestó: ya voy, señor, pero no fue. Este primer hijo son los sumos sacerdotes, son los escribas, son los ancianos, son los fariseos, a quienes Dios ha llamado primeramente a que vayan a su viña, pero realmente no han obedecido, no han querido, han endurecido el corazón y han rechazado la invitación de Dios. Y esto es doloroso al corazón de Dios. Dios que nos invita y que rechazamos su invitación. Y después dice: el padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. El hijo segundo corresponde a los publicanos, a los pecadores, a las prostitutas, a aquellos que no habían sido llamados, elegidos, pero que de alguna forma sí Dios incluye en la salvación. Estos, al recibir el evangelio, estos al experimentar la salvación, al encontrarse con Jesús, estos que primeramente no habían sido llamados, han escuchado, han sido humildes, han sido sencillos, han abierto el corazón, han recibido a Cristo y la salvación se ha manifestado en cada uno de ellos. Y ese es el coraje de los sumos sacerdotes y de los escribas. Se enojan porque Jesús recibe a los pecadores, come con ellos y va a sus casas. Es algo que ellos no pueden soportar. Les llena de enojo, de cólera. Sienten que es un pecado, que Jesús se contamina. Pero a Jesús no le importa. No le importa sentarse a la mesa con los pecadores, con las prostitutas. Porque Jesús ha venido a sanar a los enfermos. Jesús ha venido a rescatar a los pecadores. Y esto es lo que les dice: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. No han creído en Juan el Bautista, ni han creído en Jesús, en nadie. Han omitido a Dios, se han perdido de la salvación. Que no nos pase esto, hermanos. Abramos el corazón ya a Jesús, que no pase más tiempo. Mucha gente está esperando a hacerse más viejo, a que pase el tiempo, a perderse más, a corromperse más, aparentemente a disfrutar más del pecado, pero el pecado lo que hace es corromperte,
es destruirte, es alejarte, apartarte de Dios. Ojalá que podamos escuchar el llamado que Dios nos hace. Él nos está llamando. Él no quiere que el pecado siga haciendo estragos en cada uno de nosotros. Dios desea, hermanos, que le acojamos y le recibamos para que la salvación pueda irrumpir en nuestras vidas, en nuestros corazones. La salvación es para el día de hoy, no para mañana, no para después, ahora. San Agustín dice que si tú escuchas la llamada de Dios por primera vez, que le abras tu corazón, que no lo dejes para después, porque si lo dejas para después, tal vez en aquella segunda llamada ya no escuches el llamado de Dios y te pierdas de la salvación. Por eso hoy abre tu corazón, abre tu alma a Dios, a Jesús, que hoy te está llamando, te está invitando a que vengas a su viña, a que entres, a que le acojas, a que le recibas. Hermano, acógele. Hagamos una pequeña oración. Señor Jesús, en esta mañana yo te abro mi corazón, yo te entrego mi alma, te entrego mi vida para que vengas a mí, Señor Jesucristo. Ven, tócame, tómame. Yo te entrego mi vida, te entrego mi ser. Quiero que obres en mí, Señor Jesucristo. Te quiero conocer con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Escuchemos este canto, hermanos, y abrámosle a Jesús nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida. Jesús, Jesús, te abro mi corazón, te entrego todo lo que soy, te entrego todo lo que tengo. Ven a mi corazón, Señor. Ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mí, Jesús, que te necesito.
Sí, Jesús, entra. Entra en nuestras vidas. Acogemos el llamado de ir a la viña, de participar de tu reino. Perdónanos por todo el tiempo en que hicimos caso omiso de tu palabra. Hoy queremos acudir a tu llamado, a tu viña. Jesús, ven a nuestro corazón y quédate con nosotros ahora y para siempre. Amén, amén, amén. Hermano, que Dios te bendiga abundantemente. Comparte esa reflexión con todos tus contactos para que la palabra de Dios pueda llegar a todos los rincones de la tierra. Que Dios te bendiga abundantemente. Bendiciones. El día de hoy no podré transmitir la Eucaristía porque el lugar donde me toca celebrar no hay internet. Si es posible, ahí la transmito, ¿verdad? Voy a intentarlo con el teléfono. Si no, pues ahí disculpan, ¿verdad? Oramos por todas aquellas personas que nos han pedido sus oraciones, intercesiones, por todas estas personas que tengo aquí apuntadas, vivas, difuntas. Oramos a Dios para que las acoja, para que las reciba. Sumo tus oraciones, tus peticiones del muro, las de tu corazón, aquellas que he recibido por WhatsApp, para que Dios, por mano de sus ángeles, las acoja y las reciba y les dé respuesta. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Hermanos, que Dios les bendiga abundantemente y les bendiga en este domingo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.